La luz, cuando de clase, cuando de clase, en una reunión que no te escuchamos, Agustín. Estás muteada, bien. Pero. Ahora creo que sí, perdón. Bueno, bien, ahora sí. Eh, bueno, mi nombre es Agustín Álvarez, soy el coordinador de la Tecnicatura en Animación 3D y Efectos Visuales de la Universidad de San Martín eh, Estamos ya arrancando la segunda semana de este ciclo de charlas eh, que, que organizamos en esta semana típica dentro del Instituto de Artes de la Universidad eh, Junto con, con otras carreras, tenemos distintos eventos y... Bueno, hoy lo convocamos a Pablo, Pablo Chey, es nuestro docente de dibujo 1 y dibujo 2 este, dentro de la carrera, que nos va a hablar hoy sobre diseño de criaturas, diseño de personajes. Este, así que, bueno, bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Este, bueno, este, como decía Agus, soy profe de dibujo en la Tecnicatura, el dibujo 1 y 2, y a la vez también hace muchos años que me dedico a ser diseñador, ilustrador, dibujante, profesor de dibujo y de pintura, y, este, y cuando, digo esto para la gente que no, que no me conoce por ahí, pues los, los chiques seguramente me, que, que me han tenido, me han sufrido como docente. Este, me conocen y para quienes se estén sumando y no sepan, este, para ponerse un poquito al tanto. Decía, cuando se me preguntó, se me dijo esto de, de hacer una charla, pensé en qué podía llegar a ser interesante de lo que yo más me suelo dedicar y pensaba en diseño de criaturas, pensé en principio en diseño de personajes pero después me di cuenta que venía haciendo una especie de compartida por, por redes y, y haciendo raconto de diseño de criaturas y se me ocurrió que podía hacer un podía hacer una especie de, de pequeñas reflexiones con respecto a cómo es que encaro yo el diseño de criaturas y desde un lugar de, digamos desde, un, desde el lugar del diseño del cómo pensarlo de cómo lo, lo podemos llegar a cómo podemos llegar a abordar la realización y desde qué punto, digamos, desde dónde salimos o pensamos en el, el abordaje, el acercamiento, el la forma en que hacemos una criatura. Este, y para eso me parecía importante que al principio entendiéramos que, o por lo menos yo entiendo el diseño como un proceso dinámico, este, de preconfiguración, y eso quiere decir este, dinámico ¿por qué? porque es un proceso que está en constante desarrollo y que no es... Eh, Digamos que en principio no, no, es no, no es el fin el de encontrar un, un diseño definitivo, sino que es como una especie de camino que vamos eh, abordando y que en ese abordaje vamos a ir encontrándonos con soluciones que se, van, este, que se van mejorando con el paso del tiempo y el tiempo es un, funda es un ingrediente fundamental en esta cuestión de, de desarrollo porque... Porque justamente es lo que nos permite mirar en retrospectiva aquello que estuvimos haciendo y encontrar qué, qué cosas pueden llegar a ser perfectibles, qué cosas pueden ser mejorables, qué cosas siguen funcionando. Cuando algo trasciende el tiempo y se, se, lo, lo, lo decidimos mantenerlo, quiere decir que ese diseño funcionó. Y cuando encontramos que pasó el tiempo y hay cosas que, que hacen ruido, este, justamente ese tiempo va a ser el que nos va a permitir encontrar soluciones o o cambios necesarios que está pidiendo ese diseño. Eh, yo siempre he sido una persona que ha priorizado la libertad creativa, de pronto el espacio para tener una libertad creativa por encima de los proyectos eh, más redituables, por decir de alguna manera. Entonces, eso ha hecho que, que me mueva tratando de encontrar esos espacios y hace unos años, ya 10 años que estoy vinculado a un proyecto eh, independiente de, de Trading Cars. De gente de Rosario que se llama Enadria, que es un juego de cartas, digamos, como para hacerlo más, más abordable para quien no tiene una idea del juego, no lo conoce, un poco como el universo Magic Cards, uh, Magic the Gathering, pero tiene sus propias reglas, es, es un universo recontra interesante. Cuando, el, cuando se acercan a mí a traer este, este proyecto, eh, estaba en sus inicios, absolutamente. Entonces, la libertad que había era que había que crear absolutamente todo. Planteaba una idea de un este, planeta nuevo para ser conquistado por la raza humana, pero que a la vez tenía sus razas de, de, digamos, de criaturas con cultura que ya lo habitaban y a su vez tener que desarrollar toda una fauna propia de un ecosistema nuevo era un desafío y a la vez era como, se, se, me, se me hacía agua la boca por el hecho de poder... Este, meterme en ese universo que siempre me interesó. Este, entonces, voy a, la idea es hablar un poco sobre esos, algunos de esos diseños que, es, digamos, hace 10 años que vengo desarrollando. Entonces, hay algunos que es el día de hoy que rescato desde esa primera esta, et, etapa y otros que han sufrido alguna serie de, de, de modificaciones. Todos igual han sido, digamos, a, a lo largo del, del tiempo y del paso del tiempo van este, mejorando porque, porque uno... Mejora sus propias ideas, lo, lo puede, puede cotejar lo que hizo, ref, eh, ref, eh, refrenda cosas que son decisiones correctas y las cosas que no fueron tan felices las puede revisar. Este, y a la vez, esta posibilidad de algo que, se, que, digamos, que tiene una libertad de poder modificar y de hacer correcciones o de hacer ajustes sobre el diseño, nos permite algo que de pronto en una producción audiovisual que, el, que tenemos una fecha. El, el diseño que hagamos en esa el diseño va a estar muchas veces condicionado por esa fecha de entrega tengo que llegar y yo entiendo el diseño como una foto de algo que uno de un proceso no es decir en esta etapa de tiempo es, es esto lo que pudimos hacer sale pero yo me gusta la posibilidad muchas veces aunque el proyecto no lo requiera de seguir revisando esos diseños porque porque me lo piden digamos no es decir yo no me abordo, no, no lo abordo solamente por la realización de un trabajo remunerados, sino por el hecho de que disfruto de, de, ese, de ese proceso de estar inventando y pensándome en una criatura. Y por eso pensaba en una preconfiguración de diseño, no solamente desde el hacer, como una resolución técnica, sino también de un estar pensando que se retroalimenta de ese hacer. ¿no? Es decir, tengo que, no, no es solamente pensar en el diseño, sino que es también llevar a la práctica. Me voy a dejar de hablar solamente y voy a compartirles la la pantalla porque esto va a, estar... va a estar ilustrado para que sea mucho más agradable que simplemente yo hablando. Este, son algunas consideraciones random. Me interesaría que en la medida que alguien de los presentes tenga consultas, inquietudes, vayamos tratando de hacerlo más dinámico que simplemente yo hablando, pero más o menos tengo una idea de por dónde va a ir la cosa. Este, Bueno, decía esto de la, del diseño como una búsqueda de, de, de bosquejos o de bocetos dinámicos y de, esquema, de esquematización y que era un proceso dinámico que se, que se retroalimentaba de pensamiento y de hacer. Llevo a la, a la práctica algo que estoy pensando y eso que estoy pensando al llevarlo a la práctica me está diciendo, ese diálogo que se produce me va a decir, me va a recomendar que de pronto que, que, que haga cambios en, en, en decisiones estéticas o caprichos que, que salen de la realización. Esta idea de boceto yo dibujo desde que tengo tres años, así que antes de empezar a usar la palabra fluidamente ya estaba dibujando. Por consiguiente, para mí el diseño se vincula con esa palabra italiana de disegno y que tiene que ver con el dibujo, pero el, el, no, no es que esté atado a que tiene que sí o sí ser por una línea de, 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 de boceto dibujado. Para mí el diseño tiene que ser. Eh, producto de la herramienta que mejor se adecue a las capacidades expresivas del diseñador o de la diseñadora. Este, entonces yo a veces utilizo el 3D como una herramienta de, del proceso de diseño para poder entender una forma en el espacio, este, aparte del dibujo, que es, digamos, mi, mi lenguaje primario como para tratar de llevar adelante una figura. Eh, para organizar un poco la idea de estas criaturas que decía que son parte de este juego de Nadria, las razas que la van a configurar, hay unas que son humanoides, que son las, los habitantes propios del planeta, que son los vitres o los vitros, este, que tienen unas características humanoides justamente en el hecho de que tienen una disposición de un. Son, se hierguen en dos piernas, este, tienen dos brazos, tienen dos ojos, tienen un rostro que los caracteriza, pero tienen características físicas que son de. Eh, Configuración humanoide. Este, te decía, como yo trabajé en esto desde un principio del diseño, de cuando no había ninguna idea preconcebida, no había ningún artista, nadie había puesto ningún boceto antes, este, me iban llegando los, los pre, las pre-ideas, digamos, del del, lo, de la historia que, que, que iba a estar detrás andameando el, el, los diseños. Entonces, en esta búsqueda, al principio, las, las figuras eh, no, no estaba claro cuál iba a ser la cultura o las características especiales, entonces yo empecé a buscar y apareció una, una forma de, un, de, de rostro, esta, esta configuración, esta forma de la boca. Apareció muy tempranamente como diseño y medio como un capricho de, de dibujo, pero tenía una fuerza que me fue gustando. Al principio no estaban claro si estas figuras iban a caminar, o sea, iban a ser erguidas con una, una postura más, por decirlo de alguna manera, más vinculada a los este, elfos, de pronto el señor de los Anillos, que tiene una postura como más de sacar el pecho y de caminar más erguidos, o una cosa más encorvada, más este, bestial, más vinculada a lo orco o a lo semi-troglodita, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esa investigación estuvimos en un momento, como había libertad, se me ocurrió proponer qué pasaba si había una cosa más biomecánica, de injertos, qué sé yo, y al final. Este, los vitros terminaron adquiriendo una actitud más tribal. Al ser una raza que habitaba todo un planeta, no solamente se abrió una posibilidad de diseño en cuanto a la, um, meramente el, 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 digamos, la apariencia física, cómo iba a ser esa, 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 esa configuración física de, la, de las razas, sino que también aparecía una, una posibilidad enorme de diversidad cultural. Y eso Agrega un montón de, de, de aditamentos de diseño que son recontra interesantes para tener en cuenta, porque el empezar a pensar a, los, a las figuras en un principio, eh, no desde el model sheet, es decir, no desde esa presentación de, las, de los personajes en pose para ser modelado o para ser este, presentado, sino de empezar a pensarlo en acción, también empiezan a ayudar a preconfigurar cómo van a ser esas criaturas, el definir qué acciones o ir investigando qué acciones pueden llevar eh, a la práctica esas figuras, empiezan a, a retroalimentar ese proceso de diálogo con lo que uno está haciendo y nos, y nos van diciendo. Nos van sugiriendo por dónde puede ir esa, esa, esas criaturas. Y el abanico que se fueron abriendo fue enorme, porque en vez de determinar de que las, las, las figuras iban a tener una postura más erguida, más, este, más atlética y a la vez de, de culto del cuerpo y cuidarlo, que es, una, una, digamos, es, es alguna característica que tiene la raza, también aparecieron la posibilidad de desarrollar, por otro lado, estos eh, rasgos más bestiales, más. De, de, de la impronta de una fuerza física que. ¿cómo se llama? Pero más, más, más brutal, más, no sé, más parecido, más para el lado de un Hulk que de un Superman, que podrían estar en estas preconfiguraciones, haciéndolos más erguidos, más, más gallardos, por decirlo de alguna manera. Y esas, estas otras preconfiguraciones más encorvados, más bestiales y brutales. Decía. Yo. Suelo utilizar cualquier tipo de herramienta que me permita a mí entender muchas veces la forma cuando hay una búsqueda que tiene que ver con lo morfológico. En este caso vamos a tener acá una cabecita en el, en el ángulo superior, donde está el mouse ahora, una cabecita modelada directamente en plastilina para poder entender la forma y también este, las herramientas digitales como en este caso estas cabezas modeladas en ZBrush para poder entender en el espacio la configuración de esa cabeza que en principio era un digamos había salido del, del dibujo y en el papel uno puede a propósito a veces este, tergiversar un poco el espacio para que algo funcione bueno entonces eh, eso las características de las de las distintas razas pueden darnos este, el, digamos la misma raza puede darnos estas características más bestiales, más monstruosas, pero a la vez también se abren toda una posibilidad de, de, de abanico, de diseño, en donde pensando no sé, en las características de determinadas razas, en de, de determinados espacios particulares, en una zona de desiertos, corredores de largas distancias, piernas más largas y, y. una postura más delgada, si bien siempre hay una disposición atlética, porque la raza tiene un culto por, por el cuerpo. Este y cómo se llama, este, y bueno, distintas, distintos elementos tomados a propósito, digamos, no solamente nos podemos basar en la otredad e inventarnos absolutamente todo, sino que ya que estamos, uti estamos utilizando algunos elementos de anclaje, de diseño, que son reconocibles de culturas o de, o ya de, de por sí de la configuración del cuerpo humano, algunos elementos tomados de. Las distintas culturas a, a lo largo de la historia humana reconfiguradas o resignificadas para, para hacerlo este, nuevo o, y hacer guiños a distintos tipos de cultura. En este, en este diseño en particular, a mí me gusta porque esta cosa. O sea, le tengo cariño al diseño de los, de los vitros, y como dentro del juego es la raza que más me gusta. Este, son una mezcla para hacer, resumirlo entre una especie de Conan y depredador, son unos Conan con cara extraterrestre, para decirlo de alguna manera, son en su mayoría bárbaros, si bien fueron apareciendo a lo largo de las, de las colecciones nuevas, este, espe eh, nuevas especies, no, nuevas razas o nuevas eh, etnias que desarrollan algunos tipos de tecnología más rudimentaria, menos rudimentaria. Eh, una característica que apareció enseguida fue el hecho de que no tuviesen, este, ¿cómo se llama? No tenían asignado roles de género, entonces tanto las hembras como los machos de esta especie poseen eh, la, las mismas características en cuanto a. son guerreros o guerreras o guerreros. Es decir, el, el, el culto por el cuerpo está presente en toda la, en toda la raza, en todo, a lo largo de todas las etnias, y las mismas características que se ponderan en un guerrero. Macho-vitro se ponderan en una guerrera hembra-vitro. Este, lo que sí, a ver, mayor volumen de pronto, más. Este, esa cosa de asemejarse a Hulk puede pasar en los machos. Más generalmente, si bien han ha habido ilustradores este, que, que se fueron incorporando que quizás hicieron este, guerreras con, con, una, con un eh, desarrollo muscular muchísimo más grande, pero por línea general suelen ser un poco más ágiles y más rápidas las, las mujeres vitro y con eso compensan de pronto lo, lo brutal del tamaño que puede llegar a desarrollar en volumen uno de los machos vitro. Volví a decir que para mí es la raza con la que más simpatizo, entonces este, esta cuestión de libertad en cuanto a los diseños muchas veces a mí me llega un guión de lo que va a ser el, el, el lineamiento general del, de la colección de ese año y entonces de, esa, de ese guión hay escenas que me, que me disparan imágenes y suelo hacer imágenes. Acá tengo una de la primera de la, de la primer colección que fue en el año 2010 que hicimos, de 150 cartas que las dibujé yo solo y fue de una epopeya, este, en donde inmediatamente simpaticé con estos vitros que eran, digamos, en cierta, en cierta medida pueblos originarios que venían a ser conquistados por los humanos y entonces los humanos me cayeron bastante antipáticos de entrada. Eh, y estos ya son de, de colecciones, de segunda o tercera colección, en donde hablaba de, de que el, el, el bosque donde uno de estos pueblos vivía había sido eh, conquistado por otra de las razas, que vamos a hablar ahora, este, y hablaba de la tragedia y bueno, este, enganché por ese lado y si bien no estaba descrita esta escena en particular de una, un, un personaje muerto y otros que los están este, ahí como velando, eh, nada, ese enganchar o ese, eh, sí, esa, esa conexión de pronto con la raza, que es el día de hoy que a veces yo hago dibujos, ilustraciones para mí de tiempo libre que quiero dibujar y, y son, son criaturas que suelo encarar, o sea, es un diseño que me con el que sigo conectando. Este, obviamente siempre estoy revisando y corrigiendo porque, porque encuentro que hay cosas que pueden estar mejor, pero bueno, en esta cuestión de que son humanoides, la disposición anatómica, es la de un ser humano muy desarrollado y las, la, las diferencias más marcadas están en el rostro. El siguiente elemento que me parece interesante tener en cuenta y que abre este juego en particular, pero que tiene que ver mucho con mi, con mi desarrollo, con el diseño, con lo que yo entiendo, va a ser la otredad. Y la otredad es justamente, si partimos de estos humanoides que, que nos permitían tener un punto de anclaje en el diseño, la otra edad es empezar a jugar justamente con de qué manera nos vamos, vamos marcando o, o, o determinando o, o enfatizando en la diferencia. La idea un poquito de los siguientes diseños es ir entrando en esta cuestión de diferencia de una manera como sosegada o marcada. En principio vamos a seguir con algunas preconfiguraciones humanoides. Una de las razas del juego son los Acris, que sería... En principio, la fauna y la flora autóctona del planeta antes de la llegada de los humanos y antes de la llegada de los vitros, que también son exógenos. Los, los vitros se supone que llegaron en algún momento al planeta, lo colonizaron, pero tienen una convivencia más vinculada a, a una convivencia más natural, digamos, ¿no? Los humanos son más, tec más tecnología y se imponen, o sea, llegan y plantan una, una, una ciudad y plantan una planta te, y son extractivistas, los vitros tienen un vínculo más, tienen animales totémicos. Bueno, pero hay una, una raza que llega en un momento que son eh, los Fiuros, que, que en principio tenían que ser como una cuarta raza y que tenía que diferenciarse de los vitros y de los humanos. Entonces, en esta um, raza o en este diseño nuevo, lo que. Bueno, no, eso no quería. Lo que se me ocurrió jugar un poco, porque tenía libertad, la idea era, bueno, propone, era qué pasaba si hacíamos una raza que fuese de energía pura y que a la vez su, su, su vínculo, su interés en estar en este planeta fuese el de ser observador desde una mirada científica. Entonces pensé en qué pasaba si ese... Esa energía, o sea, ese ser de energía pura que es razonamiento y solamente le interesan las cosas en, en función de lo fenomenológico y de, de, de estar presente como espectador, pero a la vez anal, analítico y qué sé yo, necesita un cuerpo con el cual eh, vincularse con la materia. Entonces, jugué con la idea de un exoesqueleto para sostener o, in, o tener adentro, una figu, un ser de materia, de energía pura, que le permitiese interactuar con la materia. Eh, y así nace la primer, digamos, eh, abordaje de los fiuros que en principio parecería un robot, pero no serían robots porque en definitiva lo que les da entidad es, un, es un, un ente viviente o existente que necesita de este cuerpo solamente para poder interactuar con la materia. Y Aquirio vendría a romper con una primera regla que es la de que estaban, eh, se supone que eran una, una raza de observantes. Aquirio empieza a manipular la materia orgánica, aparte de la mineral, y entre sus experimentos con, la or con lo orgánico y con los animales del planeta, se, se, digamos, se contagia o, o, o hace que se le desparrame algo de ese, de ese experimento sobre el cuerpo, y ese experimento, que es un, una nueva producción biológica, empieza a copar y, y, y cubre ese exoesqueleto, y entonces. Sobre ese, ex ese exoesqueleto se va generando esta disposición de músculos, y no es simplemente ahora ese ser de energía con un exoesqueleto cubierto de músculos, sino que todo eso conjunto crea un nuevo ser, que es este concepto. Después, por requerimiento del juego, que es algo interesante también, porque en el juego obviamente tiene una comunidad de jugadores y es esos jugadores van a exigir que hayan determinadas dinámicas. Y entonces uno trata de ver de qué manera mantiene esa libertad artística y, este, y, y sigue proponiendo cosas en función de esa demanda. Eh, surgió la necesidad de que hubiesen una serie de generales o terra, eh, teniente, lugar tenientes, lugartenientes de este, de este aquirio, y abrió la posibilidad para mí de explotar este concepto más allá. Entonces, una cosa que me pareció interesante también era el hecho de. Volver a retomar el diseño, pero si uno, si observamos bien este, esta configuración en función del, del, del diseño original, no hay un repetirlo de manera, digamos, calcado el diseño original, sino que este diseño sirve de base. Y en principio me lleva a pensar en que, claro, nosotros estamos acostumbrados a, si, si hablamos de tecnología, a un desarrollo serializado de la tecnología, es decir... Eh, un, una producción de, de, de tecnología que se hace en serie con prototipos que son todos exactamente iguales a un modelo que, se, que es el original. Y cuando hay un cambio, eso marca un cambio en la dirección del, del, del diseño y cambia todos los diseños. O sea, todos los diseños vuelven a, a volverse copias de, esa, de ese prototipo. Y yo pensaba en, en esta raza, eh, si bien son, eh, son un exoesqueleto, esos exoesqueletos no fueron producidos de manera... Serializada, sino que cada una es una obra única, más, de, quizás más vinculada con una producción artesanal. Entonces, eso también abre la posibilidad de revisar los diseños y de no tener que, de tener que usar ese diseño original como una Biblia, porque es perfectible y porque para que sea interesante muchas veces es mejor, eh, o bueno, por lo menos a mí me parece interesante, en vez de estar... Atándome a decisiones estéticas que tomé en el pasado, tener la posibilidad de revisar algunas, refrendar las que siguen funcionando y aquellas que no funcionan, modificarlas y a veces hacer experimentos, experimentar con cambios en el diseño, en un diseño que funcionaba y hacer un diseño que quizás no. Eh, con respecto a esto de la outredad, en algo que va a aparecer como un elemento que me parece que es bueno para tener como concepto, eh, si bien los dise el diseño, digamos, la, la estructura, ese exoesqueleto que nos va a servir de endoesqueleto en definitiva para estos, para estos bichos, eh, rompe con la simetría. Lo, la, la, el, la, lo que crece arriba es, es descontrolado, es eh, tortuoso y es asimétrico. Entonces hay un primer elemento para tener en cuenta en, lo, en la búsqueda de bichos. Eh, desagradables o, o, o inquietantes es en la simetría porque va a estar rompiendo quizás una regla de, del arte clásico que va a estar buscando justamente buscar la simetría como un indicador de belleza y de perfección de que dos lados o sea que en espejo por a través de un eje las cosas sean simétricamente iguales bueno romper con eso a, a, a propósito a sabiendas y va a ser un elemento que quizás o por lo menos a mí me, me suele resolver o me ayuda a resolver esa idea de poder diseñar hacia lo inquietante, hacia lo raro. Y otra cosa que está, bueno, en, en Aquirio sí hay una, una insinuación de ojos, pero fue una requer, un requerimiento ya de, de parte de, de los desarrolladores del juego. Pero a mí me interesa también un elemento que voy a tomar de Giger y de su concepto del alien. Eh, una vuelta leí en un libro de diseño de Giger que le preguntan que por qué alguien no tenía ojos y él lo que dice es mejor, no sabes qué piensa un ser que no tiene ojos. Este, y eso me quedó para siempre, entonces muchas veces voy a tomar esa idea de no poner ojos en una criatura porque no, no, no tenés forma de hacer contacto con un ser que no tiene ojos. ¿Cómo, cómo experimenta el mundo visual si no tiene ojos? Eh, este... ¿Pablo? Sí, sí. ¿Cómo te va? Eh, hay algunas preguntitas para hacerte. No sé si. Perfecto, preferís. perfecto. Sí, 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 sí. Mejor porque, ¿cómo se llama? Si no, voy a seguir hablando todo el tiempo. <laughs> no, no, era muy interesante lo que decías, ¿eh? Me, lo, me quedo con eso. Tengo la primera pregunta de Leonel Blanco que dice. Pregunta, ¿qué se tiene en cuenta al crear una criatura? Bueno. Creo que justamente yo estaba ahí empezando sin querer a, a ah, responder. Ah, oh, bueno, bueno, bueno. Eh, de, bueno, en principio tiene que ver eh, esta, esta cuestión de explorar. En principio me parece que antes que el concepto es empezar a explorar, pero sí partiendo desde algún punto en particular. Cuando estábamos haciendo. cuando yo arranco con los vitros, sé que quiero una raza que pueda repetir un montón y con la que tengo que de alguna forma poder empatizar. Este. Entonces ahí voy a ver, empezar a ver qué rasgos quiero rescatar de lo que me es eh, más familiar para tratar de rescatar y traer a, a esta figura. A los vitros sí o sí tuvieron que tener ojos porque es una forma de conectar, quizás, poder, porque son recontraexpresivos los ojos. Es más fácil poder hacer que esté triste, que esté contento, o no sé, o, o, eh, otros tipos de expresiones, susto, sorpresa, porque tengo ojos para expresar. Cuando quiero generar un bicho con. O sea, si lo, el requerimiento, lo que estamos buscando es una criatura que, con la que no puedo conectar, bueno, una primera cosa que yo voy a hacer es sacarle los ojos y, y experimentar qué pasa cuando le saco los ojos. O ponerle los ojos en lugares donde no estarían los ojos por lo general. Esa también es una, una, otra técnica, digamos. Eh, para mí lo más inquietante es o no, o la ausencia de ojos por este concepto que es de Giger, y si no un exceso de cantidad de ojos, y, el, la, o sea, y una cantidad o sea, superior a dos ojos, dispuestas de una manera no simétrica, estamos ahí enfatizando dos, dos puntos a, eh, a, favor, a, a favor de la otredad, ¿no? Nosotros, que yo, uno ve una araña, y de pronto en una araña ve que tiene más de dos ojos, pero sin embargo tiene una disposición que es simétrica, y cuando uno se supera ese impacto de toque de mirar una araña al principio... Vamos a encontrar con que, bueno, hay un, un orden al que me puedo este, me puedo acostumbrar. Y ese orden que me acostumbro, bueno, ok, tiene una disposición simétrica de los ojos, tiene una cantidad par de ojos. Entonces, eso me va a dar un punto a la larga, si supero mi aracnofobia, de un, un punto de anclaje para, para poder sentir que, bueno, esto es familiar. Ahora, si me encuentro con una cabeza que tiene una disposición de ojos random, de una manera tortuosa... Y ni hablar si son ojos que van surgiendo de la criatura todo el tiempo, nos va a dar. Más, o sea, es más, más fácil por ahí encontrarnos con la idea de, de repulsión o de otra. En esta. Y en esta, tengo, sí. tengo otra, otra vale. pregunta que decía: eh, Elías Ojeda dice: ¿Cómo haces para ser original en el diseño en un mundo que eh, donde parece que ya está creado todo? Bueno, eh, la magia. No, 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 porque en realidad, o sea, la referencia siempre va a ser importante. Hay una cuestión que tiene que ver con que uno, una, une tiene que estudiar y, y aquello que nos llama la atención lo tenemos que, que poder este, justamente desmenuzar. Pero a mí hay cosas, hay, hay homenajes que me las paso haciendo hay criaturas que me son alien y depredador, son dos criaturas que me parecen fascinantes y que voy a estar constantemente, a veces de manera más consciente, a veces de manera más inconsciente, haciendo pequeños homenajes este, a, a mano armada. Este, alien es un gran diseño. Alien es, es fabuloso. Es espectacular. Pero más porque, porque es, un, es un diseño, digamos, es un concepto totalmente redondo dentro de un, de un sistema que tiene que ver con Giger que era como artista muy redondo, o sea, toda su obra está en el universo de Alien y el tipo no se sale de su diseño, de su universo conceptual o, o, o estético y desarrolla una criatura que puede convivir ahí. Eh, yo lo que sí trato de hacer es, en principio, no ir a buscar, en, en el momento de diseño no, no voy a buscar... Eh, Tantas referencias. Tomo elementos. Trato de tomar conceptos de elementos. Por ejemplo, en este bicho, acá hay un, un concepto de, de, de disposición de dientes que está tomado, si se quiere, de cómo los tiburones tienen la, las líneas de dientes que son, en vez de tener una sola fila de dientes, tienen una suerte como de pequeñas roldanas que van sacando dientes, que cada vez que se desgasta un filo, pierden ese diente y otro va a ocupar su lugar. Y esa disposición hace que tengan más que una simple fila superior e inferior de dientes, sino que van teniendo los que van naciendo. Y la encía del tiburón en sí es una cosa tortuosa porque, porque van cortando en encía todo el tiempo. Este concepto que está acá, esta, esta, esta idea, yo lo, lo voy a retomar constantemente porque siempre, de vuelta, una disposición no, 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 no alineada y no, no ordenada y, y puntiaguda con, o sea, con líneas que se vayan cruzando nos va a ayudar a ese concepto desagradable o inquietante. Pero no trato de ir de entrada a ver cómo es la línea de dientes del tiburón, porque trato de que en principio haya una, una idea de un clima que me, me sugiere y que ahí sí tiene que ver con un, un, una voz y un lenguaje más eh, propio, ¿no? En principio. Después sí, obviamente, esta criatura tuviésemos que llevarlo al rango del hiperrealismo. Y bueno, quizás ahí sí tenemos que ir a mirar las referencias para tratar de empezar a ajustar este concepto que funciona, pero que está lejos todavía de verse hiperrealista, de verse, digamos, tal cual como si fuese real. Eh, entonces, a mí me parece que ese, ese elemento es importante. Y, y en esencia, no salir, a, no, no salir a copiar diseños de entrada, tener un poco más de confianza con respecto a lo que funciona y aquellas cosas que no funcionan, Tratar de revisarlas y buscar eh, nuevos, eh, nuevas soluciones para aquellas partes que no funcionan de nuestro diseño. Eh, sí, la, la, origen, la originalidad este, es más difícil cuanto más gente se conozca, más, más artistas conozcamos haciendo, seguramente haber alguien que haya llegado a conceptos muy similares a lo mismo que yo hice. Lo único, digamos, eh, la autenticidad es que yo sé que no me puse a buscar a ver y a sacarle, a robarle a copiarle a alguien. Después, estas formas así de crecimiento orgánico mutante arriba no deja de ser muy tomado de Rob Botting en sus diseños para The Thing, que, que, que tiene esa cosa tortuosa de juntar formas y de mezclarlas de una manera. Justamente, de, de, rompiendo o, o, la, o lacerando formas que conocemos de, 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 de trabajar con la autoridad desde ese lugar. Eh, tengo otra pregunta. Eh, ¿vale? Dice: ¿Primero se plantea el contexto del personaje a diseñar o se piensa su diseño? Medio lo viniste como eh, explicando. Va a tener que, en realidad va a tener mucho que ver con el con el con el, con el, con el proyecto. Es decir, haber proyectos que te van a estar definiendo exactamente cuál es el contexto y vos tenés que tomar esos elementos y sobre esos elementos ver qué vuelta de tuerca le puedes dar. Y va a haber otros, proces, otros proyectos en los cuales quizás sean muy abiertos y algo que aparece como una idea periférica, algo que quizás para, no sé, ah, se me ocurrió esto y queda como un garabato en un cuaderno de bocetos, va cobrando sentido. Si el proyecto, si el proyecto es muy largo, lo que tiene de bueno es que te va a permitir retomar ideas y ver... Como el transcurso del tiempo hizo que eso madurara. Es decir, el tiempo en los diseños va a ser como en el vino y en el queso, es esencial. La pasa es que la mayoría o claro, sea, vivimos, claro. vivimos en una cultura que, que no tiene tiempo. Entonces te dice: bueno, salí con lo que tengas ahora y vos salís muchas veces con algo que es, sentís que está verde todavía. Claro, es bueno, bien. con el tema tiempo tengo otra pregunta, <laughs> vengo aspirada, eh. <laughs> eh y es Elías, que parece que está preocupado por el CPU, <laughs> dice: Cuando el tiempo aprieta Ejemplo, CPU, eh, ¿qué nos recomendás tener en cuenta para no dejar pasar por alto en un diseño? Y en principio a mí me parece que siempre, siempre lo importante va a ser que funcione de manera holística. Es decir, eh, que el todo funcione. Después, si vos vas a, a ver detalles que no funcionan, preferible que funcione, a, a, que yo lo, lo pongo a ver cuerpo entero, eh, silueta, me funcione, a que me funcione solamente cuando voy a hacer un primerísimo primer plano. Si yo puedo trabajar desde, cómo se llama, lo puedo ver desde afuera y funciona, bueno, después puedo tratar de esconderlo de cámara, ese diseño, para mostrarlo poco y sugerir. Es lo que pasa con alguien. Alguien, si te acercas, ves todo que funciona. Pero, ¿qué pasaba? Si iba a ver sí o sí como un traje de goma. Entonces, Scott lo que decide es: no importa lo bueno que está. No voy a hacer un paneo para mostrarle a todo el mundo lo bueno que está este diseño. Lo voy a esconder lo más que puedo. Hago un primerísimo primer plano de la baba cayendo y después sugiero. Son brillos en la oscuridad. Y te escondió un diseño que estaba re bueno, que funcionaba, pero que si lo mostrabas mucho se iba a caer. Ahí no fue una falta de tiempo. Ahora, cuando vos no tenés tiempo, te conviene algo que funciona en líneas generales, como silueta, y no me meto a, a, a llenarlo de detallecitos al principio. Es lo mismo que, no sé, cómo se aborda un cuadro o, un, o una, un dibujo. Si lo voy llevando todo general, bueno, lo dejaré y se verá menos pulido, pero funciona completo. Ahora sí, si, si arranqué por un detalle, porque ya tenía una idea de cómo iba a ser el ojo, y... Por lo menos yo sé que a mí no me va a funcionar. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta yo? Vale. Vale. Eh, soy tu fan. Eh, no, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, me pasó en este cuatrimestre que hice una tortuga ninja con, con músculos y yo veo todas tus criaturas y es difícil hacer músculos. Eh, ¿A vos cuánto tiempo te llevó? Perfeccionarte en lo que es anatomía, porque está bastante bien definido, incluso las luces y las sombras. Mira, anatomía fue algo que descubrí cuando estudiaba, cuando empecé a estudiar historieta, fue lo primero formal que empecé a estudiar allá por el año 97. Y cuando nos mostró Oswald, grande genio de la historieta a nivel mundial, cuando nos mostró, abrió el panorama de lo que era el estudio de anatomía, dijo. Hay muchos dibujantes de historietas o, o proto dibujantes de historietas que aprendieron, que viendo anatomía, se perdieron el mundo de anatomía y dejaron la historieta y dicho y hecho, yo no volví a hacer una historieta nunca más porque me fasciné con la historia, con la anatomía y empecé a hacer estudios estu y estudios de estudios de estudios. Yo sigo, yo, es el día de hoy que considero que no soy un perfecto anatomista. Eh, hay muchas cosas que se van por ahí. <laughs> y que, que, claro, sé que más... pero, pero hay una estructura en tus bocetos, por ejemplo en este que mostrás eh, hay una composición, si bien no está muy bien definido en el boceto los músculos está la forma casi te diría definido. Eh... Bueno, eh, sí, sí, ahí la, 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 digamos hay un, un todo lo que podamos estudiar de anatomía siempre es poco. Lo que tiene es que si nos dedicamos a estudiar anatomía nos volvemos anatomistas académicos, académicas y no, no seguimos desarrollando. Eh, en realidad, conviene tratar de estudiar anatomía eh, para poder dibujar de, de, de memoria. Y no, o sea, por lo menos a mí no me interesa tanto el ponerme a copiar un modelo, pero sí necesitamos pasar por esa etapa para poder dibujar de memoria. Para mí lo esencial para poder dibujar eh, estructuralmente con una anatomía... Eh, que se, se la banque, debería ser, eh, no sé, basarse en el, el estilo Lumis de dibujo. De un estilo estructural en principio, al que le podamos sobre esa estructura ir sumando la concepto, los conceptos anatómicos, y después van a ver partes del cuerpo que se mantienen eh, más a lo largo de, o sea, en las distintas torsiones, hay, hay volúmenes que se mantienen iguales todo el tiempo y hay otros que van a hacernos más difíciles y que van a requerir que estudiemos más. ¿Cómo se deforman los hombros cuando se mueven? ¿Cómo es que... Eh, Cómo, se, cómo están eh, conectados los músculos y cómo se deforman en esta articulación que es compleja, nos va a requerir muchísimo más estudios si queremos algo que se vea sólido y plausible que de pronto este, pensar, qué sé yo, cómo se mueve la pierna que tiene hinchamientos, pero es una, es una flexión en, por un punto determinado. Estoy simplificándolo muchísimo. <laughs> no, 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 más. sí, es un montón para un zoom, pero no, no, era... <laughs> Más allá, o sea, ir también por tus inicios. <laughs> y no, también eh, 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 el tema de las venas, también es como, a, a mí me resultó muy difícil el, el tema de la división de músculos. Y bueno. Eh, eh, lleva su tiempo, no creo que en un cuatrimestre lo saque, pero Quedaste bueno. Estoy muy traumada, ¿no? ¿Ana? Sí, ¿no? La tontura de <laughs> <traumas> me mató. <laughs> después la muestro, después la muestro, pero la sufrí, la sufrí. Sí. <laughs> por, me por pude eso pude llevar un compañero que sabía muy bien de, de, de anatomía, si no, no creo que iba a pasarla mal. <laughs> pasaron cosas, sí. <laughs> Leo, pasaron la, anatomía, cosas. La, la anatomía tiene eso, digamos, eh, cuando. Hay falencias, salta muy a la vista, y cuando también uno trabaja dentro de. con gente que se maneja y que sabe del tema, más claro queda qué parte uno está haciendo. Yo creo que lo esencial es cuando empezamos a dibujar algo y no sabemos lo que estamos haciendo, o sea, de memoria, y no sabemos, ahí hay que ir al libro de anatomía, mirarlo, y muchas veces frenar el diseño y hacer estudios para entender la forma y poder volver, porque ahí lo que está faltando es. Eh, hay una falencia en el lenguaje en definitiva me falta desarrollar lenguaje para poder diseñar si no estoy peleando con la herramienta que es el dibujo en este caso antes de este cómo se llama en vez de estar pudiendo pelear con el diseño entonces estoy como en un paso anterior sí claro entonces, sí. la forma de subsanarlo cuando estoy metido en un diseño es che se me está complicando para definir cómo es cómo se vería el hombro de este lado y bueno muchas veces Capaz que uno se saca una foto a sí mismo o buscas una foto en, el, en algún este, book de, de anatomía o, o no sé, donde consiga uno una foto de alguien en una posición similar. Eh, con el caso de los bichos estos, yo durante mucho tiempo juntaba revistas de fisicoculturismo. ahora internet está lleno de eso, entonces uno puede encontrar fotos de atletas poniendo el, la pose necesaria que uno quiere dibujar en, la, en el momento adecuado. Pero sí, eh, si uno va a dibujar humanoides y vas a estar falseando la anatomía, tenés que saber de anatomía para no respetarla, así como tenés que saber para respetarla. No hay forma de zafar, digamos, de crear hacer algo realista eh, y. No. y y sin saber anatomía, <laughs> lamentablemente nos va a poner siempre a estudiar. No, salta mucho, salta mucho. A mí me complicaba el caparazón con el músculo de acá. Basta Sí, 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 perdón, perdón, que... me quedo charlando con, <laughs> con Pablo. Perdón. Eh, no, un, u, una última pregunta de Lois, mi amigo Lois, eh, uh -huh. y no la entendí muy bien. <laughs> Dice, a no, hasta espera que... Que... sí, sí, pronto. A ver si lo entendí. Eh, ¿Hasta qué punto considerás que la lectura de historieta, biología y otras no necesariamente ligadas al dueño o al dibujo? ¿Lo oís? Eh, creo que quiso decir como, bueno, la importancia de, no sé, aprender de historia, de biología, cómo eso influencia el diseño, que uno hace eh, por ese lado me parece que va. A mí me parece que todos somos sujetos, este, holístiques, ¿no? es decir, eso quiere decir que todo está retroalimentando el todo, yo no dejo de ser el tipo que soy en, en mi pensamiento político o en mi filación futbolística cuando estoy diseñando un bicho, entonces mis intereses que no tienen que ver con las criaturas eh, van a influenciar en, en, cómo, en, en qué cosas intervienen en el diseño, con los vitros por ejemplo mi, mi, mi posicionamiento con respecto a a la conquista de América, infiere e incide en de qué manera me pongo a pensar esas razas de vitros y, y, y qué cosas pueden intervenir y qué cosas rescato. Eh, para mí, todo lo que llegue a nuestras manos va a estar enriqueciéndonos en tanto personas y por consiguiente va a tener alguna incidencia en los bichos que queremos hacer. De hecho, yo vi los diseños esos que datan del primer año que hice de las vitras, por ejemplo, y veo que... La forma de las, de las ropas que le hice y están muy sexualizadas. Y está ahí dibujando una ilustración nueva para una carta que estoy haciendo, que estaba haciendo hasta hace un rato. Y todo el movimiento de mujeres y, y, y estos últimos años, estos 10 años que han ido pasando en ese tema, me han hecho reflexionar de qué manera presento a una, a una guerrera vitro. Este, y bueno. Ahí eso demuestra de qué manera cosas que no se vinculan directamente con el juego inciden en mi concepción para ponerme a rediseñar o a replantearme de qué manera tienen que ser eh, esos diseños de criatura. Eh, no sé si, se, si, tenemos, si, si seguimos por acá, porque no sé si como eh, estamos de sí, tiempo. Sí, no, seguimos porque por ahora están todas las preguntas. Perfecto. Bueno, como vimos estos diseños no, siguen meto sí. meto un paréntesis estamos con cinco minutos sí este, cinco minutitos tenemos sí para bueno para hacer sí, rato, listo avanzando. Vale. <laughs> en definitiva digamos yo, yo el PDF este lo quiero se, se los quiero que, que puedan acceder a él y puedan verlo no no tiene esto que estas reflexiones este, habladas Pensé que íbamos a hacerlo mucho más rápido esto, pero bueno, por lo menos dieron preguntas en el medio. Eh, así que este material lo pueden rever. Este, las ideas principales de diseño de criaturas para mí son esta idea de que, hayan, de que no hayan ojos o que hayan ojos, y que, no se, y que sean más de dos, si uno lo que quiere lograr es un bicho que sea desagradable. Muchos de mis diseños no van a tener ojos y van a tener esta presencia de, 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 de como dentaduras que se concatenan. Este, y van a estar siendo revisadas constantemente. De hecho, para armado esta plantilla, este, este, señalo la pantalla, como si ustedes pudiesen ver lo que señalo. Esta parte de acá del bichito, este, este perfil del bichito fue rehecho porque me di cuenta que solamente contaba con este bosquejo. Este, estoy constantemente rediseñándolo porque hay diseños que refrendo, pero entonces me parece, si queremos tener en cuenta a un bicho que se vea raro y, 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 y monstruoso, puede no tener ojos o puede tener muchos ojos. Y dispuestos de una manera random, digamos, ¿no? Este, que remita a las arañas, pero sin el orden que de pronto están en las arañas. Y verán que hay una, un, un elemento que se repite constantemente, que es esta cuestión de la falta de simetría. La falta de simetría, para mí, es un ordenador que nos va a decir, o sea, nos va a parar en un lugar de, uh, este bicho es tortuoso. Acá podemos ver que ni siquiera tiene las dos patas del mismo, del mismo tamaño. Después hay Sí, una disposición más simétrica de los que son estas criaturas que yo decía que eran del, del planeta, o sea que son las criaturas que viven propias del planeta, pero también para poder trabajar con algo que se viera raro, procuré que hubiesen simetrías, pero de pronto los números, los números no son pares. Acá tenemos estos ojos medios como insectoides. Después el cuerpo nos remite a un animal que conocemos porque tiene ciertas características de felino, pero la cabeza es un homenaje a depredador. Fue a propósito, lo digamos, los elementos, y en el momento que noté que se iba por ese lado, lo, lo acentué, porque amo el rostro de depredador desde que lo vi por primera vez. Bueno, hay una serie de bichos que podrán ir viendo, y que la idea era que pasáramos este, más. O sea, que nos diera más el tiempo. Vuelvo a decir. Después lo que me interesaba es esta es otra fauna que no, es, que no tiene que ser tan extraño, tiene que ser lo más amigable. Sigue habiendo un número. Superior a los ojos, eh, como elemento que yo elegí, ¿no? eh, superior a los ojos que estamos acostumbrados a ver en, los, en las criaturas de la Tierra, pero la disposición es simétrica. Es decir, estos bichos poseen de pronto eh, seis ojos, pero tienen una disposición simétrica. Un lado y el otro de la cabeza son simétricos, y con eso lo que trato es morigerar la otredad o esa cosa desagradable. Este, bueno, esos, esos elementos me parece que cuando uno remita a la simetría, pero supera, o sea, pone ciertos rasgos de, de otra edad o de, de, de cosa que se ve distinta, pero este, volvemos a la simetría, es como que tenemos una forma de regular de qué manera se ve extraño. Y otro elemento es el eh, rasgos de ser eh, criaturas animales, de, ser, de haber sido domesticadas. Pensaba en Star Wars, cuántos bichos hay que uno lo ve con un trooper montado y de esa manera sabemos ese bicho en definitiva tiene cierto grado de, de digamos, no es tan agresivo porque por, de alguna manera nuestra cultura nos enseña que un bicho que ha sido domesticado no es tan agresivo como un animal que este, vive de manera salvaje en su entorno. En líneas generales, después había, quería hablar de un par de. ni siquiera hablar, era enunciar un par de proyectos en los cuales sí, digamos, el, el, el entorno me definía lo que yo tenía que hacer, que tenía que ver con dragones, porque los dragones es un, un bicho que. En nuestra cultura está atravesada por la idea de, del dragón, está presente en millones de culturas. Eh, bueno, los dragones pueden ser o no ser alados, pero a la vez no hay una preconfiguración de cómo es, hay una idea más estandarizada de pronto, que la vincula con bichos más reptiles, más dragones y bueno, acá hay unos ejemplos de un este, andar eh, tratando de ver qué pasaba si, si buscábamos en qué criatura podría estar basada que es alcuatl y, y bueno, en esta cuestión de hacer el, el diseño más holístico o de o, o, andar replanteándoselo lo que termina pasando es que el, todo el proceso para mí después se tuvo, se vio como, eh, digamos, en, en, un, en, un, en un proyecto en el cual uno está teniendo que negociar con, 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 con clientes, con pedidos y con pedidos que, se, que, que, que tienen injerencia dentro del diseño mismo, lo que termina pasando es una negociación y entonces eh, esas negociaciones muchas veces implican que las que se imponen sean las decisiones estéticas que no, no, no son las que uno sostiene. Uno las aplica porque, bueno, es el acuerdo al que se llegó en una charla. A mí lo que me pasa con esto es que lo que se terminó llevando a 3D no me parece tan interesante como por dónde pudo haber ido el diseño este, que trató de indagar por este, este, este bicho Quetzalcoatl, por ejemplo. Y, y que bueno, nada, la historia, la, el, el diseño terminó yendo por otro lado, que no me parece que, esté, que, que no sea este, un buen diseño, sino que me parecía mucho más interesante cualquiera de las anteriores. Lo mismo pasó con el cuerpo. Y después, bueno, uno que tenía que ver con, con un diseño que sí se fue llevado a un full 3D para un eh, trailercito que se trató de hacer del Eternauta, donde hubo que hacer un urbo pero teníamos re poco tiempo. En un mes hubo que diseñarlo, modelarlo, texturizarlo y hasta se tiraron los render. Entonces, esta cuestión de que muchas veces el diseño es una foto de un, de un punto del proceso de diseño. Es decir, esto es lo que salió, el bicho también en el tráiler aparecía a la cabeza atacando una, a cámara, fin, pero a mí nunca me dejó contento lo que yo había llegado a desarrollar como patas delanteras, especialmente en el modelado 3D, y lo vi cuando esto estaba en animación, así que era retarde para volver al tablero y rediseñar, pero a la vez como el proceso, o sea, la, la idea de diseño me quedó, volví y en Adria apareció la posibilidad de hacer un bicho que fuese similar, en donde esa pata delantera fue revisada y me sacó a mí la obsesión de poder revisar esa pata que no me gustaba como había quedado de diseño originalmente. Entonces, ahí fue como, si queremos, el, la posibilidad de, 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 de redimirme. <laughs> la última parte fue como voy a, a las chapas, pero la idea era para, para no dejar ninguno de estos bichitos afuera. Vuelvo a decir, el PDF va a estar, lo voy a poner a disposición para quienes le, lo quieran. Este, para no, Espero bueno. que haya sido interesante y no sé. Sí, vamos, no, la verdad que genial y, y me da me da mucha lástima tener que, 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 que cortar acá, pero me parece excelente todo, hay mucho más para ver. Eh, nada, para los que estén inscritos al CPU, hay un montón de gente, o sea, 26 personas acá en Zoom, 40 y pico de personas en YouTube, o sea, estamos este, full. Eh, <laughs> Así, eso para no, no quería meterte en presión antes, así que bueno. Eh, hay mucho, 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 mucho interés. Eh, para los que están preguntando por el CPU, que han preguntado, quédense tranquilos, no va a haber que diseñar eh, para el CPU, como bien dijo Victoria. Eh, personajes, está bueno tener el conocimiento, está bueno. En primer año, sí, lo van a tener a Pablito a, a, a ahí este, dando, dando dibujo y. Tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo cuatrimestre, que ya es dibujo digital. Y bueno, nada, es, es, es también una muestra muy interesante de, de qué se trata la carrera, no, no solo eh, el aspecto técnico, sino también entender el diseño del arte y por dónde van todos estos conceptos para poder entender un buen diseño, en este caso de, de personajes y de criaturas. Así que este, también va por todo ese lado. Lo que les recomiendo es, eh, ahí yo publiqué un, un link tree que, es, que también está en nuestro canal de Instagram y están todos los links. Eh, está buenísimo el foro de, de estudiantes que, que abrieron, que publicó también este, Victoria y va a estar ahí en el, en el link tree, le, lo tienen ahí disponible. Eh, y bueno, nada, mil gracias Pablo por, por la participación. y, y No, por gracias eso. a ustedes. Gracias a ustedes por, por el espacio y espero que haya sido interesante. Y Genial. bueno, a vamos a compartir ese, ese, la presentación esta y la vamos a poner en, el, en los comentarios, pero en la descripción del video en YouTube, que va a quedar subido a YouTube. Metemos ahí el link para que se puedan descargar eh, esta presentación del PDF. Perfecto. Este, es eh, síganos después, en las redes. Síganos <laughs> en las redes. La Tortuga Ninja de Anabela está en el modelado, en el reel de modelado orgánico. Este, lo pueden ver ahí en el YouTube de, de la carrera. Eh, sí, y está además, la presentación es, también que armaron nueva para las Sí, muestras. sí, sí. Está quedó bien. bien, quedó bien. Totalmente. bien no este, así que bueno, está, está todo ahí. El, el YouTube de la carrera van a tener las charlas que se dieron la semana pasada. Las charlas, esta es la primera de esta semana, hasta el viernes tenemos charlas. Este, y bueno, no se pierdan lo que viene. Mañana presentación de eh, Videojuego en Realidad Virtual, que es el trabajo final de una alumna, Camila Marturano. Eh, excelente, muy recomendable para ver. El eh, miércoles, una genia, gracias, Ana. El miércoles tenemos el trabajo interdisciplinario junto con una charla de Unreal eh, que va a dar nuestro profe Jamil Roldán. Y el trabajo interdisciplinario es. El delirio en el que nos metimos este año, que es hacer un cortometraje animado y con técnicas mixtas, este, así que ahí están sufriéndolo varios. Este, gracias, Ana, Victoria, Vanessa, todos los que están, nombro a los que veo en la pantalla, pero hay muchos más que están ahí sufriéndolo. El miércoles vamos a estar mostrando este, este laburo, que todavía sigue nuestro buenísimo. El jueves, por nuestra parte, hay pausa, pero el Instituto de Artes tiene actividad también. Eh, véanlo, síganos en las redes y el viernes cierra Marcelo Procopio con eh, una charla de animación CGI que también, excelente profe de animación nuestro que, que va a dar ahí una charla de CGI este, así que bueno eh, creo que no queda más nada no tengo tiempo de responder más nada si me pongo a leer me van a matar así que mil gracias a todos por estar y por participar y nos seguimos viendo en las redes Luego, gente. Gracias. Gracias a todos, todos todas.